cositas nuevas de estas misiones nuevas. Pues bueno, vamos a la nueva misión número 2, que es la máquina del tiempo, donde vamos a poder jugar a enfrentarnos a diferentes Cells, como Cell primera forma, Cell segunda, Cell tercera y Cell junior. Aquí nos pueden dar una super alma y un diseño especial. Vamos a jugar nosotros la misión. Yo creo que Cell en segunda forma va a acabar saliendo en el Xenoverse 2. Es decir, en cuestión de tiempo va a salir. Si ya ha salido como personaje de misión, sería raro que no estuviese como personaje, ¿no? Pero bueno. Ahí estás, bien. Como ves, se ha abierto otra unión temporal. Vamos a ver qué nos dice Trunks. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué estás tramando, Trunks? Suéltame. Oolong, deja de moverte. Está dando mucho juego, Oolong, ¿eh? Solo quería hacer mis cosas y divertirme con chicas en algún lugar seguro. Oolong, que te pego un puñetazo. ¿Por qué diablos me has traído aquí? Me han obligado a la caosín del tiempo. Me dijo, si Oolong quiere que las encantadoras se case con Tonsito y estén a salvo, también debe ayudar con las misiones temporales. Las uniones temporales. Y dijo eso, se intenta escaquearse, me aseguré de que no vuelva a ver ninguna mujer. Dudo, ¿eh? Las palabras de la canción del tiempo. Lo tengo crudo tanto si huyo como si no. Bah, siempre se abren agujeros en el tiempo. Así que... ¿por qué tengo que pringar cada vez? Y con todos los problemas que tuvimos para cerrar la cosa, esa cosa la última vez. Ahora aparece otro. ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? ¡Hola, Kubip! ¡Cálmate! ¡Tenemos un poderoso aliado! ¡Exacto! Te tenemos a ti. Si ocurre algo malo, cuento contigo para que me salves, compañero. Yo supongo que aquí lo que tendré que hacer es enfrentarme... a Cell, ¿no? Vale, parece que hay civiles en esa zona. Vale, es un poquito haciendo honor a lo que es el de Breakers, ¿vale? Es haciendo un poquito honor a lo que es el Dragon Ball de Breakers, creo yo, ¿eh? Quiero decir que esta vez no nos haremos los superhéroes. ¡Guay! Así que tenemos que cerrar esta unión. ¡Je! Estoy intentando cerrar la unión por este lado, pero no lo consigo. No veo ningún enemigo, ¿eh? Vale, estas misiones son de salvar a gente. Más o menos. Son de salvar a gente, de estar un poquito pendiente con todo esto. Con lo cual, puede estar bastante chido, ¿eh? Puede estar bastante bien. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Hay que leer los textos, ¿eh? Necesitarás, para activar la super máquina del tiempo, necesitarás las llaves de poder. Nos están enciendo un tutorial de Breakers. ¿Dónde hay que buscarlas? Me gustaría decirte que tengo varias, pero por desgracia no es así. Vale, ahora os explicaré porque creo que entiendo lo que está pasando. Vale, nos están enseñando cómo va a funcionar el Dragon Ball de Breakers. La primera misión era salvar a personas, que es lo que se debe de hacer en el Dragon Ball de Breakers. La segunda, que es esta misión, va a ser encontrar las llaves, ¿vale? Y lo tercero, no sé si va a haber una tercera misión. Vale, saldrá Cell, ¿no? Por ahí. Vale, Cell primera forma. La primera en la frente, Cell. Mira, ahí te he dado, compañero. Te doy la segunda, te reviento. No le doy la segunda. Ataque de mediante. Cell, no te pongas tontito, Bueno, está haciendo esquives. Bueno, ahora se va a enfadar y supongo que se va a transformar, ¿no? Vale, eso es en honor al Dragon Ball D-Breakers. Mola muchísimo la segunda forma de Cell. Debería de haber estado en el juego. Debería de haber estado en el juego. Vale. Debería de haber estado en el juego, pero como no lo ha estado, pues... ¡Venga, nuevo Cell, ven aquí! Descubre el poder de los Saiyajin. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos, güey. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Zorrito, gracias por seguirme en Twitch, compañero. En este vídeo que se está grabando vas a aparecer, va a aparecer tu mención. Tómate, meto ahí. ¡Uf! Tremendo. Tremendo, 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 tremendo.
Vamos a buscar las llaves. ¿Dónde están? No las encuentro. No las encuentro, ¿eh? Se va a transformar en Cell. ¡Perfecto! Me encanta. Me encanta la segunda forma de Cell. Es espectacular. Y que lo hayan hecho esto gratuito. Que hayan hecho esto gratuito es espectacular. Espectacular. Cell en tercera forma. Misiones un poquito más interactivas, con lo cual me gusta bastante, ¿eh? Me gusta bastante esto. Ojo, cuidado. Vale. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, compañero? Vale, ahora saldrán los Cell Juniors, supongo, ¿no? Saldrán los Juniors. Tres o cuatro. Tremendo, ¿eh? Voy a intentar tirar un rugido gigantesco aunque me la juego, ¿eh? No le he dado ni al papa. Pues ya está, se ha acabado. A mano. A mano, bro. A mano, bro. A mano, bro. Ven aquí. Bro. Jimmy, bro. Le doy. Buah, buenísima. Buenísima. Buenísima, con esos Cell Juniors. Creo que me está fallando el mando. Creo que tiene drift el mando. Creo que tiene drift el mando, ¿eh? Vale, esta es una de las misiones. Me podrían dar una pantalla de carga bastante épica, ¿eh? Nos han dado... Ahora os enseñaré las recompensas del evento y demás, ¿vale? Pero me podrían dar algo... bastante... Bueno, no sé ni dónde he tirado esa evasiva. Vale. ¡Oh! ¡Ah! Vale, se me ha ido un poco. Bueno, ya está. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien, bastante bien esta misión. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Creo que las misiones de unión se van a han llegado a Xenoverse 2 de forma repentina para quedarse. Es decir, creo que van a añadir más misiones durante la temporada, durante la campaña, por así decirlo, ¿eh? Creo, ¿eh? Creo. Sería importante saberlo y sería importante... averiguarlo, ¿no? Sería importante averiguarlo. Siento, perdón, ¿verdad? Vale, parece que Célula está muy débil, sigue así y aplasta a ese bicho. La super máquina del tiempo estará lista pronto. Gracias por encargarte de Célula. Pues una nueva misión. Una nueva misión más que. ¡Se levanta! ¡Con la misión épica! Chananan, chanan, chanan, chananan, chanan, 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 chanan. Mierda, la he liado. Podría haberle dado más y. Uf, le quito poco ahora, eh. Madre mía, ese cel está potente, este cel, eh. Ven aquí. Ven aquí. Buah. Está potentito, ¿eh? Está potentito. Está potentito, compañero. Ven aquí. Está peleando. No me das, no me das. Ahora me ha dado. Ahora me ha dado. Fuera. Fuera. Vale. Ahí le he dado, ¿eh? Has conseguido equipo. Creo que he conseguido la super alma, ¿eh? Creo que he conseguido la super alma. Creo que he conseguido la super alma, gente. Atentos, ¿eh? Porque creo que he conseguido la super alma. Eso sería interesante. Sería bastante interesante la nueva alma, los nuevos diseños. Por fin hemos conseguido encender la super máquina del tiempo.
Cerremos esa unión temporal y larguémonos de aquí, nos dice el señor Trunks. Eres increíble. Tengo algo perfecto para agradecértelo. Luego te lo doy. ¿Me va a dar algo, Oolong? Vamos a ver. Z. Ojo, cuidado, Z. Parece que puedes luchar, Super Alma. Diseño especial. Vamos a ver este diseño. Tenemos que verlo, este diseño. Tenemos que verlo. No podemos dejar este diseño abandonado. De verdad, muchísimas gracias a la gente que me está siguiendo en Twitch, ¿eh? Hola, Caracola, o Marrios, todos los que estáis entrando en Twitch. Iros allá al directo porque es espectacular. Y también en YouTube, porque la gente de YouTube, sois los mejores, de verdad. Parece que hemos vuelto sanos y salvos. Menos mal que te teníamos a ti. ¡Ay, que lo digas! Muchas gracias por tu ayuda. Tenemos que vigilar de cerca todas las uniones temporales que se formen en el futuro. Esto lo vamos a comentar luego, ¿vale? ¿Qué? ¿Oolong? ¿Se lo ha tragado otra unión temporal? ¿What? ¿What? ¡Tanananana! ¡Tanananana! ¡Hemos entrado en Edgy Breakers! ¡Qué bien hecho está esto, eh! Espectacular lo que están haciendo en Xenoverse 2. Es completamente gratuito esto. Están pegando unos cambios que me gustan. Me gustan. Mira cómo Oolong está spa. To be continued in Dragon Ball The Breakers. La historia va a continuar en Dragon Ball The Breakers. Ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene un poquito más de epicidad. Os dije, y lo llevo diciendo durante muchísimo tiempo, que Dragon Ball The Breakers forma parte del universo de Dragon Ball Xenoverse. Aquí se demuestra, ¿no? Aquí se demuestra. No sé si estará Oolong. Vale, sigue estando Oolong, ¿vale? Conjunto de Oolong. Si tienes esta maravilla, cuando juegues a Dragon Ball The Breakers, prepárate para disfrutar. Nos dan, además, un nuevo traje. Traje conjunto de Oolong. Bueno, esto hay que ponérselo, gente. Esto hay que ponérselo ahora mismo. O sea, esto hay que ponérselo ya. O sea, esto hay que ponérselo ya, ¿vale? Ya hay que ponerse esto, ¿vale? Ya.